Belgrado, 9 de febrero del 2020. El último partido en competición oficial que disputábamos con la selección y que nos daba la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de eso, todos sabemos la historia que nunca quisimos tener que escribir. Una pandemia mundial de la que todavía no hemos salido. Y 16 meses después, aquí estamos, afrontando un nuevo reto. No hace falta que os desgrane cómo están siendo estos últimos días para nosotras. Pero tan solo os diré que la situación que estamos viviendo no es la más idónea para afrontar este Eurobasket. Que ha sido duro ver cómo dos de nuestras compañeras se han tenido que aislar. Y todo lo que ha supuesto tener que convivir con la incertidumbre diaria en cada nuevo test. Todo eso ahora queda a un lado. Porque es momento de centrarnos en lo que viene. En reenfocar nuestro objetivo e ir superando paso a paso cada etapa para lograrlo. Si de algo está hecho este equipo, es de capacidad de superación, de resiliencia, de ilusión. Quizás el listón está un poco más alto, y algunos incluso piensen que un poco más inaccesible. O quizás tan solo es la perspectiva desde la que en los últimos días vemos todo. Pero hoy es diferente. Hoy saltamos a la cancha, y quizás lo más importante no es el rival que tenemos enfrente. Hoy volvemos al parqué, a tener ese cosquilleo previo a un partido importante. Hoy volvemos a estar donde nos gusta, donde nuestro equipo mejor se expresa, donde podemos sacar toda esa angustia que llevamos acumulada adentro, donde sabemos sonreír, donde queremos fluir. Tenemos el privilegio de vivir un Eurobasket en casa, con el calor de nuestro público, que tanto debe ayudar y empujar con nosotras. Competir es una actitud ante la vida, y eso es lo que toca ahora, salir ahí y hacerlo una vez más. Tam y Alba, vosotras también jugáis.